Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Hoy vamos a hablar del arroz integral. El arroz es la semilla de la planta Oryza sativa, simplemente arroz o arroz asiático, o de Oryza glabérrima, arroz africano. El arroz integral, llamado también arroz cargo, pardo o moreno, es arroz descascarillado, al que solo se le ha quitado la cáscara exterior no comestible. Conserva el germen íntegro con la capa de salvado que lo envuelve, lo que le confiere un color moreno claro. Se llama arroz blanco al arroz molido, desprovisto de la cáscara exterior o gluma del salvado y el germen. Se trata de un cereal considerado como el alimento básico en muchas culturas, en especial en la cocina asiática, así como en algunas partes de América Latina. Historia y tradición. Numerosos estudios e investigaciones nos indican que el origen de la domesticación del cultivo de arroz proviene de Asia y más concretamente del sur de la China. En el continente europeo se conoció primero en Grecia, debido a las expediciones militares en Asia. De Grecia, el arroz continuó su expansión hacia Roma y Germania, para de esta forma poco tiempo después terminar alcanzando gran popularidad en toda Europa. A partir de este momento no era más que cuestión de tiempo que llegara a Estados Unidos. Su irrupción en América Latina se debió a la llegada de los colonizadores españoles, donde tuvo una excelente recepción en los suelos latinoamericanos. En la actualidad, el arroz es el tercer cereal más producido en el mundo, con unos 600 millones de toneladas, tan solo por detrás del maíz, con 1.000 millones de toneladas, y del trigo, con unos 700 millones de toneladas. Los principales productores de arroz actualmente son China, 213 millones de toneladas, India, 169 millones de toneladas, Indonesia, 81 millones de toneladas y Bangladesh, con 49 millones de toneladas. Variedades. En todo el mundo se conocen más de 40.000 variedades de arroz, las cuales podemos clasificar en dos tipos. Arroces aromáticos de grano largo, como el arroz arbóreo y Carnaroli, el arroz común, el arroz integral y el arroz bomba. Arroces de grano corto, como el arroz glutinoso, arroz jazmín y arroz basmati. Composición y nutrientes. El arroz integral aporta menos calorías que el arroz blanco. El arroz integral contiene más fibra que el arroz blanco. Arroz blanco cocido, 100 gramos. Arroz integral cocido, 100 gramos. El arroz integral tiene mayor proporción de minerales que el arroz blanco. Arroz blanco cocido, 100 gramos. Arroz integral cocido, 100 gramos. El arroz integral tiene mayor proporción de vitaminas que el arroz blanco. Propiedades y beneficios. Fuente de energía. El arroz contiene muchos hidratos de carbono que proporcionan más de 300 calorías por cada 100 gramos en estado crudo y más de 100 cuando está cocido, por lo cual es una fuente de energía muy valiosa. La fuente principal de energía está en el almidón o fécula, la parte blanca del arroz, o lo que queda del grano después de descascarillado, lo que conocemos como arroz blanco. Estos hidratos se transforman en energía necesaria para suplir el desgaste que el organismo tiene por su propio metabolismo y por los esfuerzos que realiza. Favorece la fertilidad. El correcto funcionamiento de la actividad hormonal se ve alterado muchas veces por un déficit de selenio, causando infertilidad. Recuperando los niveles de este mineral tan presente en el arroz integral, ayuda a recuperar la fertilidad. Favorece el colesterol bueno, HDL. Por su riqueza en magnesio, mineral con muchas propiedades para proteger el sistema nervioso e incrementar los niveles de colesterol bueno, HDL, en la sangre. Poder antioxidante. Gracias a la combinación de vitaminas y minerales, entre estos últimos a su aporte de manganeso, un mineral esencial. Una de las propiedades más importantes del manganeso es que es necesario para la producción de la enzima manganeso superóxido dismutasa. Esta enzima tiene un papel muy importante en la neutralización de radicales libres y en la protección del daño oxidativo. Esta enzima también protege las células de la inflamación o los tóxicos. Aporta vitalidad. Gracias a su alto contenido en manganeso, un mineral esencial para la salud humana y del que muchos padecemos deficiencias. El manganeso es un componente implicado en el metabolismo de los aminoácidos, lípidos y carbohidratos, y por lo tanto también en la producción de energía.
muy conveniente si eres una persona deportista o superactiva, que requieres calorías extra. Efecto saciante. La energía que nos proporciona el arroz se genera con bastante rapidez y se mantiene durante bastante tiempo, de manera que el organismo puede encontrarse saciado durante bastantes horas después de ingerirlo. Apto para diabéticos. El arroz suministra glucosa a la sangre de una manera controlada, lo que mantiene los niveles de azúcar en la sangre constantes. Esto permite que este alimento sea adecuado para los diabéticos. Bajo en proteína y grasa. Tanto el arroz integral como el blanco aportan proteínas en una proporción semejante, un poco mayor el arroz integral. Comparado con el resto de cereales, contienen un nivel inferior de proteínas y de grasas. Apto para los celíacos. El arroz, a diferencia de otros cereales, no contiene gluten. Por este motivo, su uso es muy adecuado para los que padecen alguna enfermedad celíaca, que presentan incompatibilidades a este componente. Recomendado en colon irritable. En aquellas personas que presenten un colon irritable, a las cuales la ingestión de alimentos con gluten empeora los síntomas. Combate el estreñimiento. La fibra del arroz integral se concentra en las capas externas del grano que están formadas por celulosa. La celulosa, al no poder ser digerida, se expulsa al exterior arrastrando los productos de desecho del intestino. Así, mientras 100 gramos de arroz integral cocido contienen aproximadamente 1,9 gramos de fibra, esta proporción es 5 veces menor cuando hablamos del arroz blanco. Rico en vitaminas del grupo B. El arroz integral es rico en vitaminas, minerales y oligoelementos, que se pierden con el descascarillado, dado que estos principios se encuentran en el germen o embrión y en una capa llamada aleurona que envuelve el almidón. El germen de arroz integral es rico en vitaminas del grupo B, especialmente tiamina o vitamina B1, la riboflavina o vitamina B2 y la niacina o vitamina B3. Ayuda a reducir el colesterol. Debido a la presencia de vitamina B3 o niacina en el arroz integral, la vitamina B3 nos ayuda a elevar la lipoproteína de alta densidad HDL o colesterol bueno y a reducir la lipoproteína de baja densidad HDL o colesterol malo, evitando la formación de placas de ateromas en las arterias. Favorece la eritropoyesis. Por la presencia en el arroz integral de la vitamina B2 o riboflavina, vitamina necesaria para la formación de glóbulos rojos o eritrocitos y otros anticuerpos. Cuida la piel y los ojos. La vitamina B2 o riboflavina presente en el arroz favorece la buena calidad de la piel, ya que esta vitamina interviene en el mantenimiento de las mucosas y del tejido epitelial, en especial de la córnea ocular. Ayuda a adelgazar. Una dieta rica en arroz integral puede ser perfectamente recomendable en dietas de adelgazamiento. Su poco contenido en grasas, su elevado contenido en potasio y su baja proporción de sodio lo hacen ideal para eliminar el agua sobrante del organismo. Eso sí, debido a las propiedades calóricas del arroz, debemos procurar no consumir el arroz junto con alimentos que tengan muchas calorías. Reduce los cálculos renales. El salvado de arroz integral contiene mucho ácido fítico y fitatos que impiden la formación de piedras en el riñón al disminuir la absorción de calcio. ¿Cómo consumirlo? El arroz es un cereal muy versátil y en la cocina se puede preparar de muchas maneras, hervido, frito, al vapor, al horno, etc. A la hora de cocinarlo se debe tener en cuenta que el arroz integral necesita una cocción más larga que el arroz blanco, a no ser que lo hayamos dejado en remojo durante toda la noche, en cuyo caso el tiempo de cocción se reduce haciéndose más corto. En gran variedad de platos. Cualquier tipo de arroz, tanto el integral como el blanco, es adecuado para realizar numerosos platos, siendo uno de los alimentos que presenta una gran variedad de usos en la cocina internacional. Entre los platos más populares se encuentran la paella, el arroz tres delicias, el arroz con leche o el risotto. Siempre debemos de tener presente que el arroz debe combinarse con otros alimentos ricos en proteínas y aminoácidos, para que tengamos una alimentación completa y equilibrada. En este sentido, combina muy bien con las verduras y especialmente con las legumbres. Por ejemplo, el arroz con lentejas es un plato muy completo, de alto poder nutritivo y con los nutrientes muy equilibrados, además de fácil de preparar. Como bebida. Primero, poner una taza de arroz integral en agua durante 8 horas para facilitar la cocción. Segundo, pasado ese tiempo, colar el agua resultante del arroz y desecharla. Tercero, después de esto, colocar el arroz dentro de una cacerola añadiendo 3 o 4 tazas de agua, una pizca de sal, si se desea añadir media cucharada de aceite, una pizca de vainilla y canela. Cuarta, la mezcla se cocinará durante aproximadamente 20 o 30 minutos o hasta que el arroz integral esté completamente blando,
Quinto, a continuación de esto, retirar la leche de arroz del fuego y dejar reposar durante 20 minutos. Sexto, triturar el resultado con una batidora durante 5 o 10 minutos. Séptimo, finalmente, filtrar utilizando una gasa, tela o utensilio para colar leches vegetales. Octavo, añadir miel u otro edulcorante natural al gusto y consumir. Recomendaciones de consumo. Si se sufre de nódulos tiroideos o hipertiroidismo, el yodo que contiene la mayoría de los cereales, incluido el arroz, puede no ser muy recomendable en estos casos. También puede causar cierto nivel de intoxicación gracias al arsénico, un elemento natural que se encuentra principalmente en el suelo. Si los suelos donde se cultiva son ricos en arsénico, el arroz al crecer en el suelo puede ser portador de esta sustancia peligrosa para la salud. La contaminación cruzada. En este caso, nos referimos a que el arroz integral puede estar en contacto con otros alimentos a los que podemos ser alérgicos. Puede que contenga gluten, frutos secos o soja. Por ello, tenemos que fijarnos mucho en el etiquetado. Por otro lado, el arroz integral puede presentar en su composición diferentes tipos de hongos y bacterias, como por ejemplo el Aspergillus flavii, un hongo peligroso conocido como aflatoxina, que puede causar cáncer. A pesar de esto, no se conocen mayores efectos secundarios a este alimento, salvo que seamos intolerantes o alérgicos a alguno de sus componentes. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Puedes suscribirte a mi canal aquí, o si quieres ver otro vídeo interesante, haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.